Bienvenidos a todos mis cocineritos, Dios les bendiga. En el día de hoy tengo una receta muy rica y muy fácil de hacer, solamente con dos ingredientes. Esta receta la aprendí allá como para los 90 y tantos de una madre, de un estudiante, de una amiga mía, compañera de trabajo. Saluditos, abuelita. Ella tenía una fiesta en su salón y fue a llevarme dos o tres entremeses para que yo participara, ¿verdad? Y probara. Y uno de los entremeses fue este. A mí me encantó. Entonces, desde ese entonces comencé a hacerlo. Hace aproximadamente como 4 años que no lo hago, pero hoy los quiero compartir con ustedes. Busqué en YouTube y hasta ahora nadie ha hecho esta receta. Es muy fácil, se come con galletitas Rix. Es ideal para las fiestas, actividades, reuniones familiares, para compartir con tus amigos. Así que si estás interesado en aprenderla, vamos a verla. Bueno, los ingredientes que vamos a utilizar es la pasta de guayaba. Por aquí yo tengo un cuarto pasta de guayaba. La que estoy utilizando es esta. La Goya es redonda, viene en lata y vienen también en paquetitos en una bolsa plástica. Yo voy a usar un cuarto de guayaba. También voy a estar utilizando el queso crema. El queso crema de 8 onzas. Yo voy a hacer uno nada más porque pues para mí, para mi familia, y solamente creo que lo comemos mi esposo y yo y una de las nenas. Pero si tú lo vas a hacer para una actividad, una fiesta o algo así, usa dos quesos crema y puedes usar entonces media de la lata de la pasta de guayaba. Ok, por aquí vamos a comenzar. Comencemos con la receta. Vamos aquí con un picador, un cuchillo, vamos a proceder a partir la pasta de guayaba. Ok, mis cocineritos, voy a partir la pasta de guayaba en cuadritos. Me coloqué los guantes, pero esta es una receta donde tú tienes que meter las manos. Es la primera vez que lo hago con guantes. Si no me sale, créanme que me lo voy a quitar, me lavo muy bien las manos y empiezo a bregar con la receta. Se me olvidó decirle el nombre, este es el volcán de queso crema y pasta de guayaba. Queda delicioso y muy fácil de hacer. Comenzamos por aquí y vamos a partir la guayaba en pedazos así, pero lo vamos a partir en cuadros pequeños. ¿Por qué? Porque la vamos a poner en la estufa. Tú puedes usar el microondas también, ya yo lo he hecho en el microondas, pero como quiero que me quede bien derretida, pues prefiero hacerlo entonces en la estufa. La voy a estar echando aquí en esta cacerola pequeña y luego le echaré agua. La cantidad de agua depende de la guayaba. Yo voy a ir echándole poco a poco hasta que vea la guayaba en la consistencia que deseo. Voy a seguir partiendo la pasta de guayaba y regreso enseguida. Mis cocineritos, ya tengo la pasta de guayaba partida en cuadritos. Miren cómo está. En cuadritos pequeños. Podemos cerrar por aquí más o menos el tamaño. Por aquí tengo una taza de agua, pero no se la voy a echar completa. Voy a empezar con media taza primero. La voy a echar en la cacerola. La tengo en fuego mediano, en medio. Vamos a ver, ya llegará media taza. Eché media taza, ya le eché media taza, me queda aquí media taza de agua. Ahora voy a proceder a echar la pasta de guayaba. Y cuando empiece a calentar, voy a ir moviendo. Puedo utilizar una espátula o
puedes utilizar también un batidor. Yo voy a estar usando el batidor y la espátula de silicona. Bueno, mis cocineritos, aquí estoy trabajando con la guayaba. Miren cómo está quedando. ¿Ven? Una consistencia más o menos líquida, pero a la vez espesa. Estoy tratando de desbaratar, deshacer los pedacitos de guayaba. Miren, por aquí si pueden ver, hay unos pedacitos. Tiene que estar completamente líquido, porque vamos a hacer un volcán y la guayaba va a ser la lava. Sigo por aquí batiendo y ya la guayaba está lista. Quiero mostrarles la textura en que debe de estar la guayaba. Por eso la hice en estufa, porque en microondas no puedo estar moviéndola. Pero aquí, miren, miren cómo queda. Podemos observar, queda como si fuera una salsa, más o menos la textura como la miel de abeja, algo así. ¿Ven? Así que para el cuarto de guayaba, con media taza de agua fue suficiente. Ahora voy a cambiar la guayaba en un recipiente plástico. Lo voy a echar aquí en la taza de medir para que vaya enfriando. Ok, por aquí ya tengo el queso crema fuera del empaque. Lo que voy a empezar, está frío de la nevera. Y vamos a comenzar con las manos a darle como una forma como de montañita. Así sucesivamente. Voy a seguir. Cuando ya tenga la formita, regreso en un momento. Puedes hacerlo así con las manos o puedes utilizar este estilo de espátula. Pero esto yo lo voy a usar para el final, para darle una forma que no se vean las manos marcadas. Regreso enseguida. Ahora por aquí estoy utilizando la espátula un poco para alisar esta espátula de silicona. Ya como pueden ver, está hecha una bolita. Esto lo van a hacer, el platón de ustedes lo van a servir, porque de verdad no se puede estar traspasando a otro plato. Pero después ustedes limpian las orillas o le ponen las galletitas por las orillas. Yo no lo voy a poner las galletitas porque las que tengo son las irregulares. Una de mis hijas no puede comer gluten. Entonces yo le compré a ella unas galletas especiales que son gluten free. Por aquí ya tenemos casi la bolita hecha. Ahora con el dedo o algún objeto que tú tengas, pero yo voy a utilizar mis manos, o puede ser con la misma espátula, pero voy a utilizar, vamos a ver, con esta espátula, hacer un hueco en el medio de esta forma. Vamos abriendo, porque esto va a ser el cráter del volcán y por ahí vamos a estar echando la lava, que sería la pasta de guayaba. ¿Okay? Pero vas a dejar que eso al final. Y este queso lo integramos a los lados. No se puede desperdiciar nada, cocineritos, nada se puede desperdiciar. Miren mi cráter del volcán. Seguimos trabajando. Si tú tienes alguna otra idea de cómo hacer el cráter del volcán, lo puedes hacer. Esto es creatividad. En realidad, este postre yo lo vi que es cuando me lo llevaron a mi salón. Esa madre lo había hecho. Ella no me explicó ni cómo lo hizo ni nada. Yo lo hice según los ingredientes que yo vi que llevaba. Empecé a hacerlo. Mi esposo me ayudaba. Mi esposo era el que le daba la forma al volcán. Me quedaba bien bonito, bien bonito. No sé si a mí me quedé como él, pero estamos tratando. Cocineritos, aquí sigo trabajando con el volcán. Ahora estoy usando esta espátula, la que usamos muchas veces para alisar el frosting del de los bizcochos, las cubiertas, ¿verdad?
No tiene que quedar perfecta porque ustedes saben que un volcán no es perfecto. Pero por lo menos que quede alisadito, que se vea bonito. Lo más que puedan. No va a quedar perfecto, es imposible que quede perfecto, ¿verdad? Pero aquí estamos bregando con el volcán. Se está quedando bastante bonito. Mírenlo por aquí. ¡Ay, qué lindo volcancito! Esto es un mini volcán. Ahora voy a proceder con una servilleta a limpiar todas las orillas para que se vea mejor y regreso. Bueno, mis cocineritos, puse el volcán unos minutitos, como 10 minutos en la nevera, y también la guayaba la puse en el congelador, en el freezer, por 10 minutos para que se le fuera el caliente, pero debe permanecer así, con esta textura, ¿ves? Ok, vamos a proceder a echar la guayaba en el huequito del volcán, así de esta forma. Miren cómo se ve. Me voy a acercar. Miren qué cosa más hermosa. Miren qué bello se ve. Ahora yo voy a echarle más guayaba para que la guayaba salga del volcán como si fuera la lava y salga por todas las partes del queso. El contraste del dulce de la guayaba con lo salado del queso, créanme que queda delicioso. Vamos haciéndolo poco a poco para que se vaya viendo así natural. La lava del volcán bajando. Y si te sobra alguna guayaba, pues la guardas, te la comes con la galletita. Por aquí vemos el volcán. Puede ser que la guayaba caiga en el plato. Puedes ponerle galletitas alrededor o tenerlas aparte. Yo lo voy a dejar así. Miren por aquí cómo se ve nuestro volcán de queso crema y guayaba. La guayaba viene siendo la lava. Espero que les haya gustado la receta. Que la hagan, por favor, postéenme las fotos para verlas. Hagan comentarios. Y ahora voy a buscar unas galletitas para probarlo. Neritos, una vez más les voy a enseñar qué rico, qué lindo se ve nuestro mini volcán. Miren qué cute. Ahora vamos a buscar una cucharadita para probarlo. Aquí tengo mi cucharadita, aquí tengo mis galletitas. Como les dije, las pueden poner alrededor. Yo no lo voy a hacer porque estas tienen gluten y no quiero que se me contamine el queso con gluten porque mi hija después no lo puede probar. Vamos a proceder. Si tú lo vas a servir en una fiesta, pues le pones las galletitas al lado, de esta forma. Partimos un pedacito de queso con la guayaba. Oh, me cayó ahí en la galleta. Oh, Dios mío. Eso es lo que no quería. Pero pues, resuelto. Así, de esta forma. Delicioso mi cocinerito. El contraste de los dulces de la guayaba, el queso. De verdad, que queda delicioso. Espero les haya gustado la receta, que la hagan, posteen sus fotos. Esta es una receta que no he visto en YouTube, soy la primera. ¡Eh! Y espero que la disfruten, de verdad es rico el contraste del queso y la guayaba. Yo le llamo volcán de queso crema y guayaba. Es un dip que lo puedes usar con galletitas Ritz. Así fue que yo lo vi en ese tiempo que lo vi, que una madre de un estudiante lo hizo,
Y quedó riquísimo y me encantó. De ahí en adelante lo he hecho, pero hace como 4 años que no lo hacía. Y ahora está la vez que lo hago en el 2021. Volcán de queso crema con guayaba. Espero hayas disfrutado la receta, que la hagas, la compartas, le den like, por favor. Esto me ayuda mucho y me motiva a hacer más videos como este para ustedes, para que aprendan a hacer ricas recetas para su familia, para compartir con los amigos, una fiesta, para sorprender a sus invitados. Es perfecta. Dios les bendiga y será hasta la próxima.